Frena de Eso Noticias. La Junta Directiva Nacional de Suntra se apresta a reunirse en estos momentos para hacer un balance nacional de la huelga. Dirigentes de Boca del Toro, Chiriquí, Veragua, Herrera, Los Santos, Coclé, Chorrera, Panamá, Colón y Darién, vamos a hacer un balance de cómo está la huelga y de la firmeza de la misma de los trabajadores de la construcción. Hacemos el llamado a la Asamblea General el martes 15 a las 10 de la mañana. A los compañeros de provincias centrales hemos acordado ya que esa asamblea se va a dirigir también hacia el Parque Porras. Así que se adoptarán las medidas necesarias para que los compañeros lleguen de provincias centrales a esta asamblea. Los compañeros en Chiriquí y en Boca del Toro harán una asamblea regional en ese área, que es lo que corresponde. La huelga sigue hasta que haya un acuerdo que satisfaga salarios dignos para el obrero de la construcción. Queremos desmentir algunos medios que han empezado a circular desde ayer, que ya se está a borde de cierre, que hay una situación inminente, hay conversaciones, eso es cierto, tanto en la mesa oficial como en la mesa paralela, sin embargo, no hay acuerdo. Esa es la realidad de la situación como está. La Asamblea General de Suntra deberá recibir un informe de cómo está la situación, de cómo nos estamos moviendo, de cuál es la situación de los empresarios, y ahí tomaremos las decisiones que creemos convenientes en función de la lucha que estamos desarrollando. Queremos repudiar con toda la energía de la dirigencia y de las bases que la Asamblea General nuestra le indicó a cada miembro del sindicato que tiene que estar en su centro de trabajo para recibir el subsidio de huelga miércoles, jueves, viernes y sábado. Los indisciplinados que no han cumplido con eso, tendrán que responder ante la Asamblea por los actos que han cometido. El 99% de los compañeros nuestros que han cumplido en los centros de trabajo, los felicitamos. Una ínfima minoría ha querido hacer lo contrario a lo aprobado en la Asamblea General y no vamos a aceptar chantaje. También denunciamos que a los proyectos se están moviendo gente del mal vivir, que no son obreros, que están tratando de aprovecharse para ver si pueden llevarse o todo el subsidio o parte de él. Así que estamos poniendo anuente a las autoridades de este tipo de situaciones y los propios trabajadores están sacando a quienes no son trabajadores. Parte de esos individuos han tratado de cerrar calles, aduciendo que son obreros, no lo son. Tratan de crear la confusión. Y los que son, eso van a tener que enfrentar la Asamblea General del Suntra, que disciplinadamente dio una orden y todo el mundo debe cumplir. Unidad, firmeza frente al momento difícil que vivimos. Eso va a garantizar el éxito de los salarios que vamos a conquistar a través de esta lucha. No cabe duda que es una situación compleja, pero hay una unidad férrea del obrero de la construcción en esta lucha que lleva adelante. Así que es lo que queríamos comunicarle a los medios de comunicación en esta conferencia con ustedes. Y no sé si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer a lo que ya nosotros hemos expresado. ¡Viva la huelga de la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva la huelga de la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva la huelga de la clase obrera! ¡Viva! Porque sin lucha no hay victoria. Porque sin lucha no hay victoria. Y la pelea es peleando. Y la pelea es peleando. Y la esta huelga no termina, si el convenio no se firma. Esta huelga no termina, si el convenio no se firma. Esta huelga no termina, si el convenio no se firma. Esta huelga no termina. Frena de Eso Noticias.